A mediados de la década de los 80, estaba cursando el cuarto año de la carrera. Barrio Nuevo era el tipo de profesor serio y exigente, un médico forense encargado de dictar clases en medicina legal. Barrio Nuevo tenía fama de ser un tipo muy humano, de ayudar por todos los medios a los estudiantes que demostraban tener vocación. A mitad del 85, más o menos, se jubiló uno de los ayudantes de Barrio Nuevo. Yo estaba muy a la expectativa. Por meses me había esmerado por sobresalir de los demás. Paciencia y perseverancia diaria dieron sus frutos, ya que una tarde, tras terminar con la clase, el profesor me llamó para tomar un café en el comedor de la universidad. Sí. Me quería como asistente en la morgue. La vieja morgue provincial estaba ubicada en el Hospital San Roque y era utilizada como morgue judicial y como un centro de formación docente y de investigación en medicina legal de las carreras de la Universidad Católica y Nacional de Córdoba. Mientras conversábamos, él me dijo ciertas cosas que me llamaron la atención. Me comentó que en la morgue pasaban cosas extrañas. Yo le pregunté qué tipo de cosas y me dijo que no tenían explicación. Según él, tenía muchos años trabajando en el lugar y aún no se acostumbraba. Me preguntó si yo creía en Dios y le dije que la verdad me costaba creer y asimilar en el concepto de un ente que todo lo puede. Me dijo que hacía bastante mal. Si bien la ciencia no puede probar su existencia, pero tampoco puede negarla. Yo le dije que quizás sí, quizás no. No podía saber lo que pensaría en el futuro. Él me dio la razón, irónicamente. Dijo que había cumplido con advertirme y que necesitaba un asistente. Siendo honesto, se trató de un trabajo de medio tiempo, con jornadas variables. En un principio hasta imaginé que me estaban pagando por no hacer nada. Solo debía estar en recepción anotando los ingresos y los egresos de la morgue. Podía llevar mis libros y estudiar en el lugar. Sin embargo, los días que tocaba trabajar con el doctor Barrio Nuevo eran los mejores. Presenciaba las autopsias y como una esponja trataba de absorber la mayor cantidad de conocimiento de su parte. A finales de agosto, el doctor me llamó para cubrir con él el turno nocturno. Si bien hasta entonces seguía siendo escéptico, no es lo mismo estar allí durante el día que muy entrada la noche. Cerca de las 4 de la mañana, nos fuimos con el doctor a fumar un cigarro afuera, en la entrada. El doctor me dijo que iría a traer algo que faltaba, unos papeles. Que terminábamos con eso y nos íbamos a casa. Me pidió que me quedara ahí y que no entrara al lugar. Sí, yo le dije, anda tranquilo, te espero aquí. Me preguntaba por dentro por qué era tan supersticioso un hombre tan instruido como este doctor. No pasó mucho tiempo desde el momento en que se marchó, que un tipo joven se paró a una distancia de unos 2 metros. Este hombre me preguntó, ¿dónde estábamos? Yo le dije, estamos acá en la parte de la morgue. ¿Está perdido? Él me dijo que no sabía bien, estaba muy confundido y no recordaba mucho. Decía que simplemente había aparecido ahí, alguien lo había traído. Le pregunté si de verdad no se acordaba nada. Me dijo que tenía un número en la mente y me preguntó si podía usar el teléfono. Lamentablemente, el único teléfono que había era solo para línea interna y no servía para nada más, así que le di la negativa. Sin embargo, me ofrecí a traer un papel y anotar el número para que no se le olvidase. En ese momento fui hasta la recepción a buscar una hoja y un papel. Y en un parpadeo el ambiente cambió totalmente.
de una manera brutal. Todo el lugar se había transformado en una versión lúgubre y oscura. Los fluorescentes que daban luz empezaron a titilar y por unos segundos se apagaron completamente. Yo solo podía ver a este tipo parado en la entrada, observando hacia adentro. Progresivamente iba sintiéndome más y más nervioso. La presencia de ese extraño me hacía sentir bastante mal. De los nervios pasé al miedo, y algo me decía que mantenga distancia de él. Le pedí que me dijera el número y empezó a decirme 027. Yo le dije, no entiendo, ¿qué es esto? No es un número de teléfono. Me dijo que él tampoco estaba seguro de qué era. Nos miramos por unos segundos que parecieron eternos. Él simplemente me observaba con una mirada muy seria. Le pregunté si había algo más que pudiera hacer por él. Y un poco más fastidiado me dijo que no. Que ni yo ni nadie podíamos hacer algo por él. Volvimos a quedar en silencio mirándonos fijamente. Me preguntó si podía pasar. Le dije que sí, que ya volví a mi jefe y que veríamos cómo podíamos ayudarlo. Congelado y como si viera todo en cámara lenta, pude ver a este tipo pasar a través del pasillo en dirección a la cámara mortuoria. Él hacía como si no escuchara mis pedidos y mis advertencias de no seguir avanzando, pero iba a paso lento y pesado. Las luces comenzaron a parpadear y en un instante quedé en completa oscuridad otra vez. Saqué fuerzas de no sé dónde y fui hacia el mismo lugar. La luz del tubo fluorescente parpadeaba sin parar y eso le daba un aspecto más tenebroso aún al lugar. Entré a la cámara y no había nadie. Sentí el pecho explotándome de los nervios. Sobre la mesa metálica se hallaba un cuerpo. No sé por qué, pero tenía que cerciorarme. Una sensación de vacío en el estómago y de terror me carcomió por dentro al leer 027 en la identificación de este cadáver. Las piernas comenzaron a temblarme. Quería salir corriendo de ahí. Sin embargo, no podía porque mis piernas no se movían ni un centímetro. Realmente me sentía congelado. Volví a poder moverme cuando llegó el doctor. Me preguntó si estaba bien. Yo no sabía qué responder. Le dije, no lo sé, no lo sé. Me dijo que había muchas cosas que sucedían ahí que jamás entenderíamos. Muchos de esos cadáveres no quieren irse y se aferran a este mundo. No están vivos, pero tampoco muertos del todo. No se puede explicar. Según él, por eso me había dicho, cuando tomamos un café, que era muy importante creer en algo. Aquella madrugada pasé de ser un escéptico total a una persona con la cabeza más abierta. Luego de tomarme unas semanas para pensar las cosas, regresé a trabajar a la morgue del viejo Hospital San Roque, lugar donde estuve por varios años más.